¡Bájate! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájate! ¡Rata, escúlcalo! ¡Escúlcalo! ¡Con ánimo, perro! ¿Traes otro fono o qué? ¡Nel! ¿Es que ni esta madre que traje frase? ¡Nel! ¿Y tú sabes llegar a donde ibas o no? ¿Sabes o no, perro? ¡Vámonos, pues! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale, perro! ¡Vale! ¿A poco ya se están quedando sin merca? ¿Cómo? Vea, don Ricardo, apenas nos llegue la merca, nosotros nos resurtimos, nos levantamos de esta sin miedo. Mire, estas mujeres se encargan de repartir el menudeo. Es lo último una vez que peinamos el norte. Pues que se está yendo toda esta Tijuana. Ahí, y para muchas ciudades del norte. Mire, le voy a mostrar la parte del procesamiento. Espérate tú, hombre. Esa parte del corrido ya me la sé. Además, tengo un pendiente y me tengo que ir. Bueno, ¿y dónde está el camión? Ah, vea, don Ricardo. Según esto, está llegando ya en un minuto, no está acá. Ah, está buena. Es que el peor de los males es tratar con animales. Algo se trae, estoy segura. Te conozco y sé que no vas a parar tu pachanga. Pues no. Así que Manzano tiene órdenes de cuidarte, ¿cómo la ves? Cuando yo nací ya habían repartido el miedo, así es que vamos para adelante. Igual, está todo el operativo montado. ¿Qué puede pasar? Le voy a decir al Greñas que me sobrevuele toda la zona con drones. Buena idea. Arre. Bueno, Felina, me voy. Tengo cosas que hacer. Ve, antes de que te vayas, dos cosas. Sí. Ya dejé caer mi anzuelo con Ricardo Almenaro, ¿viste? Esa es una. Y la otra, te quiero agradecer que me llamaras familia en Temanzanto. Ah, pues eso somos, ¿no? Te lo he dicho siempre. Eres como mi hermana. O como mi prima. Prima mejor, porque a la prima se le arrima. ¡Hora! ¡No es cierto! ¡Brincos, si eras tú! Nos vemos, Pelina. ¡Ah! ¡Chao, chao! Que ese camión está raro. Pues ábrelo y salimos de dudas. ¿Ya está la merca o no? Sé, pero... Ah, es que toallas higiénicas, ¿ah? Toallas higiénicas, vea. No, nos robaron, hombre, nos robaron. Ya ves, eso pasa cuando hay fuga de información. Se los dije. Mira nada más. A ver, tráeme al chofer y al otro. Ah, mi cao nos va a matar, hombre. A ver, vato. Más vale que tengas una buena explicación. ¿Eh? Habla. Greñas, ¿cómo va lo de los drones? A ver, cubre todos los alrededores de la biblioteca esa donde va a pasar lo de la felina. ¿Qué pasó? Ahorita. Ok. Oye, ¿se supo algo del médico amigo de la Laura? Manténme al pendiente. Arre. ¿Qué pasó, Vitas? Tu hijo, patrón, que le acaba de tumbar un cargamento de merca a la gente del cajo. Como lo oyes, compita, nos vieron la cara. Y yo creo que fueron los casillas porque nadie se había atrevido a tanto. Lo único que me queda claro es que el responsable de esta embarrada es el pichón de Luis Mael Casillas.
Ya cogió vuelo la cría. Pero a él se la voy a cobrar. Y no solo a él. Sino a su mujer, a su descendencia, al papá, a la hermana. Y si tiene perro, también. Está bueno. Bueno, ahí nos vemos, que voy al evento de la felina. Esa bruja malparida, hay que meterle un bazucazo. Que mandarla para el quinto infierno, mijo. Pero déjame la gozo. Y una vez que ya me la sabrosé, haces con ella lo que quieras. Está bueno. Ya no podemos echarnos para atrás. Su ropa ya está lista, señora. Ya todo está listo, ya todos saben lo que tienen que hacer. Sí, sí, pero espérate. Tenemos que aclarar lo de Alfaro. No le quiso decir nada a Manzano. Pero yo tengo otra manera de saberlo, vas a ver. Yo sé cómo lo voy a hacer. ¿Qué traza, Felina? ¿Qué, querido? Te estoy llamando por un asuntico un poquito delicado, pero pues... vos sabes que yo soy muy respetuosa con estas cosas. Y es por lo que anda divulgando la Laura. Mejor hagamos que esta llamada no existió, Arre. No, espérame. Yo no te estoy llamando por eso. Es más, voy a ser bien directa con vos. Vos estás todavía con la policía esta, ¿no? Con la Dalila Zuc. Y no te lo estoy preguntando porque te vaya a reprochar nada, ni mucho menos, pues. ¿Qué con eso, qué? ¿Qué con ella? Lo que pasa es que me enteré que me están montando un cuadro, ¿viste? Y creo que viene por el lado de Alfaro, así es que... Si vos le podés averiguar a ella, a ver qué onda con todo esto. Y me dejas saber, ¿sí? Adiós, pues sí, deja ver qué le saco. Listo, querido, te voy a estar debiendo una. Gracias, y a ver cuándo nos vemos por allá en Tijuana, mi amor. ¡Hola, pues! ¡Con ánimo, perro! ¿Tienen algo contra la felina? Puedes hablar. No. ¿Secretitos a mí, Zuc? ¿Por qué lo contestas? Es algo personal. Contesta, hombre. Yo soy de confianza. Además, tengo que ver por dónde voy. Ni modo que esté checándote, ¿verdad? Depende. ¿Traen algo contra la felina? No tiene nada, pero igual van contra ella. Los malparidos Casillas me van a hacer dar un yeyo de la rabia. Vamos a hacer algo más apestoso. Marcale a la mandamás de ese hospital. Haceme el favor. ¿Y yo dónde consigo el teléfono, mi cabo? Vos no sos más bobo porque no sos más grande. ¿Dónde lo vas a conseguir? Pues en el teléfono, el directorio de los médicos, ahí en internet, hacele. Y si no lo conseguís ya, te voy a poner a hacer 50 de garganta. Hacele a ver. Patrona, ya es tarde, tiene que arreglarse. Es Ismael. Tío Isma, ¿qué averiguaste? Pues sí, mi felina. ¿Cómo ves que se iban contra ti? Aunque no tenga ninguna verdad para entambar, tu morra. Puras ganas del gordo frijolero ese. Pero bueno, mi amor, de nuevo, pues muchas gracias. Ahí te aviso para ver cuándo nos podemos ver. Efectivamente, me está montando un cuatro el condenado ese. Entonces, ¿no vamos? ¿Que no? No sé, espérate, toma, déjame pensar. No sabemos si nos conviene llegar, darles una sorpresa o no. Déjame pensar. Ah, ya.
Aló, un momentico. ¿Quién habla? Eso no importa en este momento, mire. Para agradecerle por el doctor Esteban. Y que ahí se lo vamos a mandar de vuelta. ¡Fuerte! ¿Qué pasó? Un agradecimiento. Pero parecía tener un acento como colombiano. Ya nos van a mandar a Esteban de regreso. Y yo culpando a Ismael. Necesito que me organicen un operativo estilo kamikaze. ¿Dónde está yendo Ricardo Almenar? ¿Oís? Oiga, Micao, y lo que usted acordó, hombre, como para evitar despachar a la felina, ¿qué? Pues porque el doctor Almenar va a estar allá. Me vale forro. Me vale forro lo que piense Ricardo Almenar y lo que quiere hacerle a la felina. A ese evento van a ir los Casillas. Voy a aprovechar y voy a acabar hasta con el nido de la perra, incluyendo Almenar. Háganle a ver. ¡Háganle a ver! Sí, señor. Rey, qué guapo te ves. Eres hermoso. Gracias, tú también te ves espectacular. No, pero espérame, déjame arreglarte aquí. Me ves a morir. Qué envidia a todos los hombres. No digas eso. Tal vez nunca me voy a atrever. ¿Qué te parece si mientras te atreves o no, que tú y yo nos sigamos divirtiendo? Mira nada más. ¿Cómo te pones? No, mira nada más. O sea, no lo puedo creer. Era lo último que nos faltaba. O sea, ¿no respetas a tu difunto esposo ahora hasta con su hijo?